Hola, ¿qué tal, chicos? Este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet. Ayuda en la casa, hijo de... Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a tu canal. Salen Pérez, hemos vuelto en un nuevo episodio de Castlevania Rondo of Ruin. Y pues, la verdad, chicos, tenía bastantes ganas de jugar. Ayer me gusta estar jugando este Castlevania en directo porque va a haber gente, y te lo voy a decir en serio, va a haber gente en el canal que me gusta que tengan estos comentarios siempre. Es lo que siempre me ha gustado del canal. Que siempre hay comentarios que te dicen, mucha gente cuando juega en solitario no te dice que tienen esos mismos errores porque no quieren quedar como idiotas. Lo malo de hacer directos o grabar videos es que a veces te terminas quedando como un idiota frente a todo mundo. Porque, por ejemplo, este salto no me sale muchas veces. Y hay gente que me dijo, en peor, yo jugué el juego también y me costó una barbaridad a poder hacerlo. Y yo, bueno, no estoy solo, no soy el único idiota. Y la gente que dice que se lo hizo a la primera sin batallar y cada rato se lo pasaba así, es gente que posiblemente diga mentiras, dice, porque incluso el creador del mod en un comentario me dijeron que incluso él dijo que la mecánica estaba mal implementada porque a veces como que no está bien colocada las cosas, como que la hitbox no está bien implementada. Y yo, válgame, yo pensaba que era broma. Yo pensé que era yo nada más, pero... Lo bueno es que siempre hay comunidades que siempre te dicen algo bonito y eso pues me la pone. Dicen, pero es para hacerte sentir mejor. No, simplemente que para que vean que a veces sí hay mecánicas que están medio raritas. Son raritas nada más, no es que estén mal, sino que son raritas. Caverna, te voy a dar una enterrada. Uy, ven acá. Vamos a charlar Lili, tú y yo en la noche. ¿Cómo hacer que un enemigo adelante? Tienen dagas, chicos. Para ahorrarse problemas, tienen una daga. No veo ni cojones. Bueno, sí veo un poco, pero... Ustedes no han de ver nada en YouTube, porque en YouTube queda... Cuando se renderiza esta cosa, queda muy rara la pantalla. ¿Qué no baja? Una fresa, joder. Un strawberry. Joder, hijos de su madre. Montoneros. La palabra es montoneros. Joder. Esto es difícil, ¿eh? A esto se le puede llamar difícil, porque no tienes vista de ningún tipo. Me van a matar. Me van a matar empezando, ¿eh? Si pasa, me mataron, no pasa nada, pero... Hay una posibilidad muy alta de que me causen la matación. Aquí no alcanzo, ¿eh? Me van a matar, chicos, coño de la madre. Sí podemos llegar, pero... Voy a morir antes. No tengo nada, ¿verdad? Para usar un ticket de regreso o algo. Tengo un strawberry. Sube la vida, pero... A ver, espérame. ¿Cómo resisten los esqueletos últimamente? A ver, Richter, te la tenés que chutar. Ay, qué castro. Es que no los veo. No veo a ni un solo enemigo. No veo a nadie. O sea, como ustedes están viendo, así veo yo. No veo nada. Soy a oscuras. O sea, es interesante la mecánica, pero coño, la madre. Sí, es un poquito desesperante. Por ejemplo, ahí hay un demon arriba que no estoy viendo. Voy a acelerar. Voy a ver si hay un punto guardado por aquí. Se va a joder aquí. Le salió un diente a este hijo puta, Son unos montoneros cerdos todos aquí. Peor todos, pero todos hijos de su madre. Los odio. Coño la madre, más oscuridad perpetua. Perfecto. ¿Era una llave? No, parece una llave. Me gustaría tener algo para poder ver. Se ve muy oscuro y no veo nada. De por sí, la pantallita. La pantallita. De por sí la pantallita. Te deja tanto que ver. Incluso estoy jugando en el monitor, pero... Una fedora. Veo en la pantallita no se ve nada, chicos. Se ve chiquitita, chiquitita, pero de cojones. De que no sé. O sea, se ve grande, pero... Comparada con un juego en... Más que nada porque esto es un monitor 2K. Créanme que hay una diferencia abismal. Tienes que ponerle en 2X para que más o menos se vea y aún así te moleste. Es un coñazo. Pero empezamos mal, chicos. Me pegaron una chinga. Joder, por favor, un punto guardado. Ayúden a este pobre hombre que sufre. Ah, perfecto, gracias. ¡Gracias, Dios! Tú eres misericordioso con esta persona llamada Empeor, que ha salvado su culo. Dios te bendiga. Y tú que me... Tantas veces que me dices que no, güey.
Me acaban de salvar el ano, chicos. Ya se me matan aquí, pues ya me vale tres penas. Me parece que has gastado objetos. No pasa nada por gastar objetos. Aquí sí está más difícil. También es otra que me dijeron. En peor, el juego sí está más difícil. Está comprobado por el creador que dijo que está más difícil. Lo hicieron más difícil en pocas palabras, porque metieron enemigos a lo loco en ciertas zonas. Y yo, bueno, ok. Ya ahí, pues, ya con esa información extra, pues ya es un... Bueno, ya con toda esa información junta, digo, pues mira, sí tiene ese problema y no pasa nada. Whip Store, vamos a ver la Whip Store. Que pues, de Whip, tengo yo el pene más de Whip que de espada, pero bueno. Esto es una barbarie estar haciendo esto para acelerar tiempo. Voy a grabar otra vez. Boy, ese es un látigo pija, Es un látigo pija. Ahorita estoy grabando todo lo que pueda, como les repito, para tener episodios para toda la semana y seguir grabando otras cositas. Ahorita ya con 4 episodios que me grabe y voy a renderizarlos todos de golpe ahorita. Por ejemplo, he estado grabando... es que no les he dicho. Estoy grabando otra serie de... ¿Cómo se llama? Otra serie... Porque yo conecto los episodios con otras historias, pero... Es que hablo en un videojuego de algo y parece que estoy hablando en esa misma línea y no estoy hablando. Por ejemplo, estaba hablando de un juego que estoy grabando que no he dicho cuál es. Ya lo haré más adelante para la gente. Tomb of Ice. Ok. Pero he grabado ya otros episodios de otra serie que ya la tengo preparada. Junto con la de Castlevania, que ya también estoy grabando episodios. Aparte de esto, voy a grabar otros ahorita. Porque me he tomado mi tiempo, chicos, para estar grabando episodios, series, todo eso. Me he tomado bastante tiempo para grabar ciertas cosas. No me gusta la mecánica aquí esta, pero me gusta que la espada sea muy rápida. Perfecto. Ahora, María, ayúdame, por favor. Aquí se ocupa tu ayuda. Aquí se ocupa tu ayuda porque el tomo de hielo es una barbaridad con sus enemigos. Mira, es que me frustra. Me gusta la mecánica, está oscura, pero también me frustra que no veo nada. Pero es como la vida misma. Aquí será lo mismo. Que es básicamente hacer esto. Sí, mira. Aquí se va a tener que usar mucho el double jump. Pero como también me están diciendo que la dificultad sí la elevaron en ciertas zonas. Ya me lo habían dicho, creo que en directos también, pero nunca le presté atención en eso porque no lo había jugado. Pues si no he jugado un juego no te puedo asegurar nada. En este caso sí, porque pues ahí ahora sí yo lo estoy probando y digo, pues mira, sí tiene esto cambiado, tiene esta modificación y tiene más dificultad en estas cosas. Esto a mí me gusta y a la vez no me gusta porque me empieza a desesperar que no veo nada. No veo nada y no ayuda mucho eso, que no veo absolutamente nada. Y con la pequeña luz que te dan, pero así sientes más entretenida la zona. O sea, sientes que es algo más vivo que los típicos planos blancos y largos de nada. O sea, hay absolutamente nada en ciertas zonas donde de plano se siente. Se siente mucho cuando tienen estos planos de no hay nada y está vacío. Quiero obtener el double jump para no depender tanto del back, de cómo se llama, del jump, back jump. Porque me está desesperando. Hay un montón de mudmen, puede haber enemigos más fuertes. Aquí hay una bandana, hay una killer doll. Ok, equipo. Esto tal vez le sirva también como guía a la gente porque... Siempre me han dicho, en peor, también ponle guía a los videos, porque a mí me sirve, siempre que veo tus videos me sirven como guía. Platico contigo, o sea, veo tus videos, estoy escuchando, pero también me sirve como guía. Para más o menos saber dónde ir y exactamente estoy entreteniendo y yo, pues... Es cierto, pero a veces no lo pongo como guía porque es que no siento que sea una guía. Es un gameplay nada más. Estoy yo charlando por encima del gameplay, cierto. Me gusta investigar cada zona que puedo para ver qué descubrimos. Yo descubro con ustedes, juntos, porque son zonas que yo nunca he jugado. Pero hay zonas que de juegos que ya me he jugado 500 veces y ya les digo, ay, por aquí es esto, por lo otro, por aquí voy a hacer un glitch o en esta cosa. Pero cuando es la primera vez, sí, vamos descubriendo juntos, porque yo me pongo a grindear, me pongo a buscar cosas, me pongo a comer el Resident Evil Village. En Resident Evil Village pasó mucho de que la gente se pasó el Resident Evil sin buscar gemas ni nada de eso. Yo encontré el collar completo de Lady Dimitrescu en los videos, cosa que mucha gente ni siquiera en directos, que se aventaron de 4 o 5 horas probando cosas, se encontraron el collar entero. Yo me lo aventé en videos y me lo encontré enterito, el collar de Lady Dimitrescu. Y eso fue una diferencia total. Y eso siempre me lo agradecen. Peor, gracias, con estos videos siempre me han ayudado, aunque pues ciertamente no los ve mucha gente. Y pues se siente, ¿eh?
Aquí tenemos a la tiesa que hasta le cambiaron el sprite. Y eso me encanta, ¿eh? O sea, de cuenta que mira el diseño. El diseño ya es más. Mira, cabrón, ¿qué quieres? ¿Son tus chingazos? Pues vamos a decir: Belmont, Ray of you to come back. ¿Cómo se llama? Valiente de ti haber regresado después de lo que pasó la última vez. Muerte, deberías saber que yo. Dice: I should have known you won't be skulking. ¿Skulking? ¿What? Eso suena tan cosa, ma. Bueno, es que suena raro porque como ella es un esqueleto. O sea, en inglés se entiende el meme porque es. O sea, entenderían un meme. Es un meme, pero en inglés. Básicamente tú deberías saber que tú estarías acechando aquí. Bueno, estarías acechando. Pero Skulking. Ponle una L y ya te suena Skulking. De Skull. De esqueleto. De Skull, de cráneo, por decirlo también. ¿Qué demonios estás planeando, monstruo? Ciertamente la persistencia de tu familia es más monstruosa que yo. ¡Oh! I get it. Ella apenas ha despertado. Así que te estás buscando un maestro, demonio. He's being suppressed by... Bueno, está siendo suprimido por otro vampiro. ¿Otro vampiro? ¿De qué estás hablando? Entonces hay otro intruso. ¡Oh! No lo sabía, la muerte se acaba de despertar, por así decirlo. Veo que no tengo tiempo para lidiar con mortales. Encontraré, I'll find out who is stopping my master. Bueno, buscaré a quien está deteniendo la resurrección de mi maestro y lidiaré con ese traidor yo mismo. That if you manage to get past, bueno, si logras pasarme a mí primero, no pienses que te deje vagar por el castillo a tu. Laser, ¿qué era laser? Era a tus anchas, a tu, o sea, de manera ociosa. Sería como ocioso, pero es que Leisure es ocioso, pero como te dé tu gana, por así decirlo. ¡Ja! Tú no eres rival para mí. Sin el látigo de tu clan, tú no eres nada comparado con mi poder. Nuestro tiempo llegará para batirnos en duelo, Belmont. Yo sigo recordando el barco fantasma de hace 10 años. ¿Te acuerdas cuando le cortó la cabeza y todo? Eso me gusta, maldito el de la moto. Son las... Es noche, chicos. Bueno, ya va a amanecer, parece. Pero ya hay diferentes, chicos. I delight. Yo deleitaré el hecho de que tú eres más débil que yo. Pero mi maestro es una toma prioridad aquí. ¡No se vuelve aquí! ¡Maldición! Él ha escapado. Pues, ¿cómo lo iba a escapar, güey? ¿Cómo no? Serve yourself, Richter. Mantente ahí, Richter. Will at least know he's doing. Bueno, al menos sabemos que ella está lidiando con otro enemigo también. Siento que finalmente empezamos a ganar terreno en esa investigación. Tú tienes razón, y el tiempo ya llegará el momento. Soy seguro. Pero es que imagínate, stumble. ¿Qué era stumble? Es como, llegará el tiempo. Es que la palabra siempre se me olvida. A ver, como tropezón, si es tropezón, ¿verdad? Estoy seguro que este tropezo, este pequeño tropiezo, hará que crucemos otros. Dice: I'm sure we'll stumble across another of the two portals sooner or later. Nah, ya, perdón. En algún momento estoy seguro que nos volveremos a encontrar en alguno de estos portales pronto o más tarde. Bueno, más tarde, más temprano que tarde, como el meme. It seemed like the death is after Dracula revival. Parece que es como la muerte es intentando, después de todo, revivir a Drácula. Mientras el otro vampiro está planeando. On taking the castle. Bueno, tomar el poder del castillo para él mismo. El otro vampiro ha levantado el castillo por una razón. We need to hurry and find out the why. Debemos apresurarnos y encontrar la razón por qué. Entonces debemos cuidarnos de la muerte. Deberíamos movernos. Cuando la muerte aparece, parece solamente makes an appearance. Dracula can't be far away. Cuando una vez que la muerte aparece, Drácula no puede estar tan lejos. Right. Las chicas de Kyra todavía siguen. They still yet to make an appearance. Well, no han hecho ninguna aparición. Vamos. Las chicas de Kyra no han aparecido ninguna sola vez en esta porque. ¡No! Joder, puta, me cachondeó, Teleport, aquí hay otro castillo. Ajá, ok. Ah, cabrón. Me puedo subir en él, ¿verdad? Bueno, voy a hacer algo, chicos, espérenme. Voy a segurita. Voy a hablar con Mr. Increíble para que me haga paro, güey. Porque me aseguren de que no me van a matar. No voy a grabar, chicos, voy a grabar porque soy muy débil. Me acaban de meter una putiza ahorita y debo concentrarme. Es que, miren, si hubiera grabado todos los episodios seguiditos, hubiera sido más fácil estar al filo. Por ejemplo, los primeros tres episodios estaba al filo porque me eché los tres grabaditos.
Y este cuarto lo estoy grabando después y créanme que sí pasan juegos. Estoy jugando 14 millones de juegos a la vez y los controles son distintos, se me va la cabeza. Aparte el daño que están causando es una barbaridad. Creo que me puedo subir arriba de esa cosa, ¿no? No me acuerdo, que me quería grabar para no estar seguro porque tengo muy poca vida. No quiero arriesgar a que me maten una quinta vez porque ya lo hicieron dos veces. Sí, es arriba de esta wea, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, a ver. Coño, la madre, ¿será así? Ahí está, pero es que tengo que pillarle, ¿eh? Voy a batallar un montón, voy a batallar un montón. A ver, ahí. A ver, María, por favor, quédate ahí. ¡Oh! ¡God! Este plataformeo es del difícil, chicos, del que me odia. Ojalá la hitbox existiera, ¿eh? Está. Joder, si está, pero cerdo, cerdo, pero molesto. Ay, no, por favor. Ay, no, por favor. Cómo me odia este juego. Joder, me caí. Cómo me odia este juego, cómo me odia. Cómo trae ganas de que en peor lo violen. Una cubeta de pudín. Pudding bucket. Bueno, es la forma realmente. Tengo que meterle las bolas a estas waifus. Falta jugar la versión de Persephone. Luego me la juego, chicos. Luego también le voy a contar el story y todo eso. Ya sé que siempre traduzco, aunque no esté traducido al 100%. Muchos me dicen, peor traduces de puta madre. Yo ojalá tradujera así. Créeme, ojalá tradujera mejor, güey. Si tradujera mejor sería más feliz. Don Quijote de la Mancha. Para que pelees contra enemigos imaginarios, María. ¿Ves? No quita mucho. Es un hombre galante, de un caballero galante. Ese caballero galante pelea con fantasmas, güey. Pelea con su propia cabeza, el hijo de puta. Ese drogadicto alucinógeno. Órale. Pero vas a hablar lo de la GTA y el problema que hubo. ¿Debería hablar de GTA? Esto me lo pidieron hace un par de videos. Creo que... no lo sé. Ya verán un video que estoy haciendo. Algo normalito. No creen que es una guarra, una guarrada así, wow, algo especial, no. Pero ya lo verán. Capaz que lo ven antes de este video. Simplemente ya lo vieron o ya o lo van a ver. Pero, muchos quieren la opinión de GTA, de alguna razón. O sea, en directo ya siempre que hablo normal, incluso me pasé el GTA en directo, si no pasó nada. Oye. Joder. No quitan mucho, pero son molestos. Perfecto, no está María aquí cerca para ser guardadas. Ahora sí. Voy bien. Te voy a guardar a María mejor para los momentos claves, que es dañar a los enemigos. Victor se puede encargar con un par de ellos. Aquí hay un jefe, voy a grabar. No quiero arriesgar a que me meta una chinga, como ya me metieron anteriormente. Un save y le damos. Se vienen chingadazos, chicos. Así que preparar esas nalgas. Creo que es la waifu, ¿no? La una de las hijas de Cobre. Una de las Lecore. Vamos a ver qué es, qué pedo, no me acuerdo qué era. Ah, es el semen. ¿What? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿What? Necesito contexto. Estos fueron listos porque me quitaron ¿cómo se llama? El Thousand Blades del juego. Quitan una barbaridad, chicos. Adrenalina Gear. Joder. Me acaban de dar un drop que creo que es bueno. Sí, mira. Uf.
haría por el otro lado. Ok. Perfecto, sigue haciendo sus mierdas estas raras. Por lo que lo empuja, no lo quiero tan cerca. Quiero espacio. Es que no sé qué ataque va a hacer y no creo que me vuelva a hacer la emboscada esa de boca de semen, ¿eh? Ya me alejo poquito y ya como que se la pienso otra vez a ver qué hace. Es que ya, mira, alejándote poquito, como que se la piensa dos veces antes de hacer esa técnica. Que es donde me jode siempre. Perfecto. Tengo muy poco HP, ¿eh? En serio, tengo muy, muy poco HP para la zona en la que voy. Se nota que está más elevado el ataque y todos los enemigos. Me gusta porque es mayor desafío. Si es más complicado y te obliga a grindear un poquito. ¿Yo debería grindear? Debería hacerlo. ¿Lo vas a hacer en peor? No lo creo. Tal vez en un directo debería hacerlo, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ese juego me lo va a pasar grabado completamente. No pasa nada, porque luego veo. No pasa nada. Pero esos esqueletos son una guarrada. Es que me gustaría en serio matar a estos enemigos de un golpe. Con la mente. ¡Uy! Si aquí está el dragón. Ya valieron pene, ¿eh? Aviso. A ver, stay here. Stay. ¡Stay! ¡Joder! Así es, entonces. Joder. Uf, que es un... Es un SIDA cuando no dominas esta mierda, bien. Bueno, cambia 60 controles distintos. Oh, boy. Al que voy a gritar aquí. Yo tengo el double jump. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. ¡Ah! No. Ay, Dios mío, en serio. Me está frustrando un montón. ¿Cuánta vida tienen esos hijos de perra? Biker Jacket me acaba de dar, ¿eh? Me acaba de dar la armadura de Biker. Quita... sube mucho la defensa, creo. Es una mierda, ¿eh? Yo bien... ¡Ah, mira qué buena! Una mierda. Creo que ahí estaba el siguiente cuadro, ¿verdad? No, coño, madre. Se está llenando de enemigos. Yo ya bien chido, ya tengo la biker jacket, quito más, todo, aquí te tengo tu biker jacket, quita más. Se llama bola caliente en tus nalgas. Si está el dragón zombie me lo voy a grindear, chicos. Mi corazón de chino farmer no me deja vivo. Me van a matar, chicos. Es que mira dónde está. I see you, I see you, I see you. ¿Cómo me ves si no puedo salir, pedazo de puta? Y no dejan de aparecer estos pedazos de cáncer. Te lo juro que parece que está glitchado el juego, ¿eh? Te lo juro que a veces pienso que el juego está glitchado a veces. Tienen ideas, pero raras, como que están hechas nada más para joder. Aquí podría salir si podría matar al enemigo que nos está molestando acá arriba. Joder. Y ahí se quedó pillada.
¿Cómo puedo salir de aquí rápido? Si tengo que lidiar con los gusanos. 3 horas otra vez. Oh. Me está dando una pereza. Es que es perfecto, o sea, no hay fallo aquí, ¿eh? Joder. Y luego me dicen, es peor que está mal en los juegos. Tú lo estás viendo. Tú lo estás viendo. Dime en qué momento un desarrollador de videojuegos piensa en esto. No. El peor es un plataformero normal. No. Y se está bajando los FPS. Están bajando los FPS. Porque hay demasiados hijos de puta en pantalla. Por esa razón se bajan los FPS. Esa no es una idea inteligente. Lo siento. Por más que quieras chuparle la poronga al güey que hizo el juego, no lo sabes. No está bien hecho. Hay zonas que están mal hechas. Pero aposta, pero se nota que están hechos aposta. Y se nota. Lo siento, por más que quieras cromarle la pija, no se lo vas a dejar. No se lo vas a dejar aquí seca. Aquí no lo vas a dejar seco, el hijo de puta. Aquí no. Yo no se la voy a dejar seca. Tiene cosas buenas, interesantes, pero también hay cosas que, Dios mío, no parece que lo programó alguien que lleva un año. Parece que lo hizo un puto becario en alguna parte, en algún basurero. Se nota. Se nota cuando lo hagas hecho por fans y no hecho por una persona que sabe diseño de niveles. Porque eso no. El peor es para que de verdad uses las habilidades. No me toques los cojones. El problema es cuando pones un enemigo que no deja de estar spameando ataques, el mismo ataque, y no me puedo colocar en una posición perfecta. Mejora de DPM, perfecto. Aquí no puedo alcanzar nada porque necesito el salto. ¿De qué será ese anillo? Es una gran pregunta. Esta es la primera mejora de DPM que consigo, ¿verdad? Las mejoras de vida son las de color rojo. Ok. Salgamos de este basurero. Ese de ahí sí yo la Lareji. Saben que esté aquí, este nivel, lo que tú quieras. Pero Wex, no pongas tantos enemigos que hagas que se bajen los frame rate. Porque, joder, se están spameando. Y spawnen, y spawn, y spawn, y spawn. Me van a matar. Ya sabía. Es que ya sabía. Hay tanta porquería en pantalla y quitan tanto en la vida que joder, te da una pereza. Voy a intentar llegar al siguiente nivel y le damos. Joder, con los controles también. Empeor, hoy no iniciaste bien el juego. Hoy inicié bien, chicos. Inicié mal. Hoy inicié mal el juego. El día de los directos. Bueno, el día de los directos. El día de los primeros 3 episodios que grabé, joder. Inicié de maravilla. Es que, ¿cómo puede quitar 46 un esqueleto normal? Este quita 19. Mira, ¿cómo están bajando el frame rate? ¿Por qué está bajando el frame rate? Ojalá yo lo supiera. ¿Yo tengo una respuesta para eso? No lo sé. Tal vez porque hay enemigos que no deben estar ahí, por ejemplo, porque sobrecargan la memoria y eso hace que bajen el frame rate. ¿Cuánto de experiencia este desgraciado? Este Jack of Bones te da muy poquita experiencia y el daño que te causa es igual. Mal hecho. Pero en peor, mal hecho. Ya he conseguido el double jump y aquí tengo que comerme la mierda otra vez. ¡Ay, no, Dios mío! ¡Oh, Jesús bendito! Se nota que algo está hecho de a huevo para castrar, nada más para joder. Es que peor, yo lo hice así, hablón. Cómo le encanta mamarles el pito a la gente, güey. Cómo les gusta cromársela. Chicos, está bien. Muchas cosas son buenas, pero esta cosa no está bien hecha. Más cuando el personaje no reacciona. Salta y llega a mi casa. Es que peor, te falta más plataformeo. Yo me la paso jugando todos los días plataformeo. Wex, no es mi culpa que nada más juegues mierda, Wex. Hay un montón de juegos buenos que no juegas porque estás jugando el mismo puto juego 300 veces. O hack rooms de juegos malos. En peor, este es un juego malo. Pues mira, ahorita lo que te diré. Ahorita con Richter no llegando, me está frustrando. En peor, es que te gustan los juegos fáciles. No es que me gusten los juegos fáciles, chicos. Me gusta cuando están bien pensados. Esa es la diferencia. Una cosa es que te gusten los juegos fáciles, otra cosa es que estén bien pensados. Me parece perfecto. Perfectísimo.
Me parece inteligente esa jugada. Pero inteligente, mira eso. Le incrementamos el daño un 15% y te lo tienes que comer de a huevo, ¿eh? Ah, pero ya un día de ahora, chicos, así que voy parando el video. Ya se les gustó el video, apoyarme con un rico y suculento like. Suscríbete, no suscrito, dale click a la campana para que te lleguen notificaciones cuando haga directo. Sígueme en Twitch, haga directo todos los días. Sígueme en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en la descripción de salón directo, chicos. Y nada más, les hablan peor, que tengan este día. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Llegan otros miembros del canal, que son los siguientes. Hasta pronto.